Hola amigos, les habla Leo y hoy en día voy a hablar acerca de por qué es importante mantener tu perfil en el perfil de tu negocio al día y cómo hacer cambios, ¿verdad? Para mantenerlo al día. Bueno, primero, como les dije, mi nombre es Leo. Trabajo aquí en el condado de Solano, estoy localizado en la ciudad de Fairfield y lo que hago es ayudarle a negocios pequeños a incrementar la visibilidad de su negocio a través del internet, obviamente para que así su negocio sea descubierto, ¿verdad? Más fácilmente. Y la razón por qué es importante mantener su perfil de negocio al día es porque así crea una mejor experiencia con el cliente. Por ejemplo, si algo cambia de su horario o si algo cambia en referencia con los servicios que provee, productos, si su teléfono cambia, etcétera. Todo eso provee una mejor experiencia para el cliente y además se le hace más fácil al cliente tener la información correcta sin tener que estar llamando o ya sea mandando el mensaje o ir y visitar la locación, ¿verdad? Siempre obviamente es importante recomendar al cliente que llame por cualquier cosa, pero por lo menos tienen la información más al día si tú te concentras en mantener la información al día. Obviamente esto requiere tiempo, dependiendo cuántos perfiles tienes. No recomiendo que uses muchos perfiles y si es posible, busca ayuda, porque obviamente cualquier cambio que haga toma su tiempo de hacer esos cambios. Ahora, ¿a qué me refiero a perfiles, verdad? De directorios o lista de directorios. A lo que me refiero es a dónde puedes poner tu negocio. Directorios en línea son donde puedes poner tu negocio en la lista. Algunos son gratis, algunos son pagados, para que aparezca la información de tu negocio. ¿Y por qué esto es importante? Porque es una forma de tener un billboard, ¿verdad?, acerca de tu negocio. En este caso, lo que estoy haciendo es ayudando a mi cliente, ¿verdad?, a un beauty salon en Vallejo, a cambiar un poco el horario de servicios. Y también lo que voy a hacer es agregar dos servicios más que esta persona quiere, ¿verdad? Que Donna necesita para su salón de belleza. Lo primero que hice, obviamente, es hacer cambios en el sitio web para reflejar, ¿verdad?, esa información. Lo otro que hice es mantener al día mi lista, ¿verdad?, de información. Lo que hago es que por cada negocio con que trabajo, me gusta tener una lista de información acerca del negocio, de detalles acerca del negocio, detalles básicos, ¿verdad? La información del negocio, sea el nombre, la dirección, el teléfono, la descripción del negocio, servicios, a palabras clave. Y la razón por qué me gusta hacer esto, poner esta información, es porque así puedo mantener la información igual en cualquier directorio donde el negocio esté listado. Si tienes tu negocio en Google, que lo recomiendo porque obviamente es uno de los directorios más importantes. Personas cuando buscan por algo, Google predomina, ¿verdad?, en la plataforma que se usa para buscar ciertas cosas. Si tienes Google, vete a información o info y ahí es donde vas a poder cambiar el horario de tu negocio. Vas a poder poner tu website, tu número de teléfono, servicios. Aquí fue donde agregué. Nada, dependiendo de la categoría de tu negocio, ciertas cosas van a ser diferentes. En este caso tengo la opción de categoría de servicios y ahí puedo poner, ¿verdad? Agregué los otros servicios que necesitaba agregar. También lo que hice en la sección de descripción, le puse información que no se puede hacer. Por ejemplo, los domingos esta persona, dueño de negocio, abre por cita solamente. Pero como esa no es una opción en el horario, ¿verdad? En Google, entonces lo que hice es agregar en la descripción que estamos abiertos de jueves a sábado, de 9 a 6 de la tarde, a los domingos solo por cita y cualquier cosa, ¿verdad? De lunes a miércoles están cerrados, pero pueden llamar al número de teléfono para pedir una cita. Yelp es otro importante, ¿verdad? Directorio donde muchos tipos de negocios se agregan, no solo restaurantes. Ahora, si tú tienes preguntas acerca de Leo, ¿cuáles son los directorios que debería usar para mi negocio? O si mi negocio
valdría la pena agregarlo en Yelp. Déjame saber, mi número es el 707-410-0307 para practicar acerca de si a cuáles directorios, ¿verdad?, en línea serían apropiados para tu negocio. Ok, entonces en Yelp, te vas aquí donde dice Business Information y ahí es donde puedes cambiar información acerca de la dirección si necesitas, la dirección de tu website, tu número de teléfono. Te va a preguntar ciertas cosas, que si tienes parqueo privado, Wi-Fi, aceptas que tarjeta de crédito. Siempre asegúrate de poner la categoría de tu negocio. Aquí puse el horario y otra vez, como no puedo tener la opción de a los domingos abierto por cita solamente, entonces me vine aquí a la historia y puse la información. Especialidades. Tengo esa opción de especialidad, así que aquí puse los servicios que provee el negocio. Otro muy importante que hacer es Facebook, ¿verdad? Tener una página en Facebook es importante porque es pública. Cuando personas buscan por ciertas cosas, las páginas públicas de negocio aparece en los resultados. Entonces, es buena práctica tener una página en Facebook también, aunque no pongas mucha información, por lo menos la información básica de tu negocio va a estar ahí, para que la gente sepa, tenga una idea de qué se trata tu negocio o cómo contactarte para hacerte preguntas. Entonces, y puedes cambiar la dirección, número de teléfono, puedes poner detalles de tu negocio acerca de los precios, cuándo comenzaste, puedes agregar tu website, tu link para otras redes sociales, el horario, ¿verdad? Y puedes agregar información acerca de tu negocio. Es importante agregar información acerca de tu negocio, la historia. En este caso, ¿verdad? Puse implicación de qué es lo que hacen, servicios y cuándo están abiertos. Hay una opción de servicios también, ¿verdad? Dependiendo del tipo de página y ahí puede poner los servicios que ofrecen. Bueno, eso es todo por hoy acerca de por qué es importante, ¿verdad?, mantener tus perfiles de tu negocio al día. Hay muchos otros perfiles donde se puede agregar negocio. Te sugiero que te concentres en 3 a 5 perfiles que sean importantes a la categoría de tu negocio y manténlos al día o busca ayuda para mantenerlos al día. Obviamente tu website, ¿verdad?, mantenerlo al día. Si tienes website y si tienes preguntas acerca de la información que cubrimos hoy, me puedes mandar un texto o llamarme a 707-410-0307. Ok, hasta luego. Bye.